Hola amigos de YouTube. Bueno, hoy os he enviado este vídeo de palomos de trabajo y más que nada os quiero mostrar el pichón plateado. Os acordáis que estaba muy desconfiado, era un pichón bastante esquivo. Fijaros bien cómo va cambiando de actitud, ya se va adaptando al palomar. Y lo más importante, se está adaptando a mí, a verme a mí. Porque los palomos siempre tienen que estar pues viendo al dueño, porque de lo contrario siempre estarían esquivos. Si tuviéramos palomos y nada más los viéramos para echarles de comida y agua, pues lo haríamos mal, porque los palomos tenemos que observarlos y que ellos se adapten a nosotros, y así siempre tendremos una ventaja a la hora de la enseñanza. Los primeros días que lo traje al palomar, el pichón estaba bastante desconfiado, no arrullaba, le enseñaba una hembra y no arrullaba para nada. Ahora mismo le estoy enseñando una hembra y fijaros bien, el pichón ya tiene confianza, e incluso sin enseñársela, ya que lo tengo reconociendo desde el primer día que lo traje. Y el pichón, pues al ver el palomos volar, al ver los palomos que van volando por ahí, pues ya va cogiéndose el celo. Y al mismo tiempo se va adaptando al palomar, porque es muy bueno que vayan cogiendo punto y la enseñanza pues será mucho más fácil. Esta semana ya quiero echarle una paloma para que vaya cogiendo punto, para que vaya emparejándose con ella. Y ya empezaremos con la enseñanza. Bueno, este pichón, el cruce que tiene, ya lo dije en el vídeo anterior cuando lo grabé, pero lo voy a volver a repetir para la gente nueva que ha entrado en el canal. Este pichón tiene el 50% de buchón valenciano, 25% deportivo y 25% mensajero. Aquí ya tenemos un palomo de trabajo ya hecho y preparado, pero vamos a probar si es bueno o no es bueno, porque podemos tener un buen cruce, pero todos nos salen buenos. Tenemos que ver si le da cajón bien a la pieza, si la trabaja bien, con galanteo, si no la toca. Esta seducción es muy importante, el que un pichón no toque la paloma para nada, no tiene que tocarla. Pero sí que es verdad que cuando son jóvenes, pues la primera vez que lo emparejamos, pues le puede dar un poco, ¿no? Le puede tocar un poco, pero lo mínimo. No todos son así, cada pichón tiene un carácter. Porque, por ejemplo, mi Plumas, el Prieto Plumas y el hermano, el Moracho, esos pichones no tocan la hembra para nada. Y tienen un cruce muy parecido a este, es diferente, pero es muy parecido. Y no tocan la hembra. Esto ya dice mucho de sí, y ahí ya pues podemos continuar para el trabajo. Algunos suscriptores me decían que tenían problemas a la hora de, con algunos palomos de trabajo, que traían la pieza al cajón y cuando ya tenían dentro, pues la sacaban. ¿Que por qué pasaba esto? Porque no le marcaba bien el nido. Bueno, esto puede pasar con palomos jóvenes, siempre este problema lo podemos tener, pero aparte del trabajo, ellos necesitan de vez en cuando echarle una hembra al cajón. Tenemos que darle una hembra, y esto no es malo, no hay que confundirse. Ellos, si estamos soltándolo, por ejemplo, de cada 10 veces que soltamos, si no captura nada, pues tenemos que echarle una hembra para que no pierdan ese instinto, ¿no? Aunque lo tengan el instinto, necesitan de vez en cuando una hembra en su cajón, y así siempre a la hora de volar, la otra suelta de que lo soltamos, el pichón va a salir mucho mejor, ¿no? Más confiado, con más cariño al cajón, a su palomar, y va a trabajar diferente. Esto tenemos que hacerlo de vez en cuando, tampoco mucho, pero ellos necesitan tener a su hembrita siempre en el cajón cuando toque. No es muy continuo, no tenemos que hacerlo muchas veces, pero sí que de vez en cuando, cuando vemos que afloja un poco, le echamos una hembra y que un par de días y el palomo pues vuelve otra vez al sitio. En los palomos deportivos también pasa lo mismo, hay palomos que van muy bien a la suelta, pero de repente vemos unas sueltas que se tira hacia atrás, ¿no? Ya no es el mismo, va más alisado, más desconfiado. También es bueno hacerle esto también, echarle hembra, no en su cajón, en este caso el deportivo, porque el deportivo tiene un carácter diferente, pero si en otra zona, en una zona cerrada, una hembra, y que esté con ella, le sacamos el celo siempre. Esto realmente no es para sacar el celo, es más que nada para mantenerle el celo como toca, porque si el celo baja, le podemos subir el celo con una hembra, pero tenemos que mantenerle siempre el celo, porque de lo contrario, si pierden el celo, pues no van a competir igual. Igual pasa con el palomo de trabajo. Si el palomo de trabajo pierde el celo, va perdiendo un poco, y no le subimos el celo con una hembrita, pues podemos tener ese problema de que cuando para el trabajo, cuando toque tocar una pieza, no la va a trabajar como toca. Cuando tenemos un palomo de trabajo, ya en el primer inicio, la primera vez que lo soltamos, siendo un pichón joven, no tenemos que abusar dándole horas. Es decir, vamos a empezar con 2 horas en el primer día de trabajo, poco a poco, vamos añadiendo horas hasta que se adapte, porque si lo dejamos suelto todo el día o casi todo el día, puede coger malos vicios ya que no está hecho. Ellos tienen que tener un horario siempre, si puede ser siempre el mismo horario, y así como aprenden, pero no
una vez que lo tengamos enseñado, no darle directamente 5 o 6 horas de vuelo. Eso no se puede hacer, porque al contrario tendríamos problemas. Poco a poco le vamos regulando el vuelo, un par de horas, lo encerramos. Cuando toque volar, un par de horas así, vamos alargando luego 3 horas, 4, y ya podemos, una vez lo tengamos ya hecho, ya podemos tenerlo más horas sin ningún problema, porque ya se ha adaptado al trabajo y adaptado al palomar. El mejor horario que hay para el trabajo, para un palomo, es por la mañana. Por la mañana un palomo siempre va a trabajar mucho mejor, sale fresco del cajón y va a ser muy diferente. Si lo hacemos por la tarde, pues ya no es igual. El palomo por la tarde ya ha pasado el día y ya prácticamente va a cara al descanso, va a cara al anochecer. Entonces el palomo no trabaja nunca igual. Siempre es aconsejable, si tenemos que poner un palomo al trabajo, que sea por la mañana. Sí que es verdad que hay gente que a mediodía, yo también tengo un par de ellos, que tengo un horario de mediodía y los suelto. También trabajan muy bien, pero también quiero cambiar para el turno de la mañana, porque es mucho mejor y da más rendimiento. Esta es la paloma que le quiero echar esta semana, no sé si mañana o pasado, ya se la echaré. Y ya pues, cuando empiece con la enseñanza, lo quiero tener bien emparejado y bien adaptado a ella. Y ahí ya empezaremos a verlo y ya veremos cómo vuela, lo vamos a ver el proceso, todo. Y en el caso pues que tengamos la oportunidad de verlo en el trabajo, pues también lo voy a mostrar. Cuesta bastante el adaptar un palomo y hacerlo bien, ¿no? Las cosas se tienen que hacer bien y tenemos que tener mucha paciencia. Bueno, amigos, pues aquí se ha dejado este vídeo. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros. Muchas gracias a todos.